Hey, 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 ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, hoy quiero platicarles un poco, ¿no?, de las ventajas que nos da el ejército por nombrarnos una comisión, ¿no?, por salir fuera de plaza. También quiero hablarles del desafane, ¿no?, del famoso desafane, o simplemente que abandones tu servicio, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Quiero, más que nada, que me acompañen en esta travesía, ¿no?, en este viaje, en esta caminata que me ha aventado para conocer un poco de la ciudad. Y sin nada más que decir, pues vamos a darle. Entonces no se pierden ya que el final, pues les quiero comentar más que nada esto del abandono de servicio, ¿no? Ventajas de que te da el ejército, ya que pues muchas veces te nombra ciertas comisiones, no, muchas veces no son operativas, muchas veces pues son operativas, y pues más que nada uno aprovecha, ¿no? Son cosas que no se mencionan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es algo redituable, no te proporciona una ganancia de dinero, pero sí te proporciona conocimiento, ya que tienen la oportunidad de salir y conocer diferentes ciudades. Son una de las ventajas más bonitas que tiene el ejército, ¿no?, que te da la oportunidad de conocer ciertas partes del país que en tu vida a lo mejor de civil pues jamás llegas, ¿verdad? Eso es una de las, pues, las cosas bonitas. Pero también quiero hacerles hincapié en el tema de del desafane. Muchas veces, por ejemplo, muchas veces uno está de servicio y se le hace fácil irse, salir a ciertas cosas, ir a cierto lugar, ¿no? Y hay mucha gente que comete el error de ir a consumir bebidas embriagantes y pues prácticamente están poniendo en riesgo su trabajo, ¿no? Ya que desgraciadamente nadie tiene la vida comprada, y si uno pasa, o mejor dicho, si le pasa algo porque así te tocó, pues pones en riesgo tu trabajo. Si tienes familia, tu familia le va a ir mal. ¿Por qué? Porque o te dan de baja del ejército, o simplemente te procesan, te mandan a prisión, y pues por ende te van a reducir tu dinero, ¿verdad? Tus haberes. Y entonces ahí el que sufre es tu familia, porque pues tú vas a estar allá guardadito, ¿verdad? Allá vas a tener desayuno, comida y cena, y vas a andar al pedo, ¿verdad? Pero, ¿qué pedo con tu familia? Entonces este video más que nada va para ustedes que quieren entrar, y para aquellas personas, aquellos seguidores que están dentro del medio. Y pues más que nada cuídense, no hagan pendejadas, no hagan tonterías. Y este video, como ya lo vieron, es más que nada tipo blog para prácticamente vivan lo que uno vive, ¿no? Lo que, cuando uno tiene la oportunidad de salir a conocer, de salir a pasear y ver las diferentes ciudades, ¿no? La ventaja que nos da el ejército. Bueno, y sin nada más que decir, mi gente, pues nos vemos en el próximo video.